Desde hace mucho tiempo teníamos el sueño de acoger en el museo y presentar a nuestro público una de las expresiones de arte textil más excelsas de la humanidad, producida hace 2 milenios por los tejedores o las tejedoras de Paracas, una sociedad que habitó los valles del sur del Perú. Bueno, la relación es de colaboración, una colaboración de hace muchos años. Sin duda este museo es uno de los grandes ejemplos a nivel de gestión y por lo tanto una relación bastante antigua. Es una muestra que yo creo que, por decir algo simple, llega al alma. Encuentro que es maravilloso pensar que hace 2000 años esto se trabajó. Se trabajó como manto funerario y se recuperó en este museo. Son probablemente las piezas más valiosas que tenemos y tener el privilegio de haber contado con la confianza, de haber tenido, digamos, la infraestructura, de tener la condición institucional incluso, de poder tener esta exposición acá, es algo que también es muy valioso. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando con el Museo Precolombino, la forma en que presenta todo el conocimiento que nosotros los chilenos y las chilenas no sabemos sobre nuestra propia historia, nos parece interesante. Y no solo hemos montado exposiciones juntos, sino que también la remodelación del museo hace 2 años atrás, que es un hito de la cultura en Chile. Lo bien montado que está la exposición, o sea, cómo se valoriza el conjunto, el montaje lo encuentro notable. Creo que una de las más lindas exposiciones que he visto en los últimos años aquí en el museo. Bueno, la riqueza cromática, la riqueza de diseño, la inventiva, hacen que estos textiles sean de una calidad absolutamente espectacular.